Yo creo que no viste de Rodrigo. Asunto. Tren, seis. Muy buenos días, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarse con nuestra primera transmisión de esta jornada por calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy su servidor, Abraham Maciel, y en estos momentos nos hemos trasladado hasta la avenida Juan Pablo II. Esto es una colonia Oblatos de Guadalajara, metros antes de la glorieta de Artesanos, donde bueno, pues se reportaba vía cabina de una persona herida por arma blanca. Al arribo de los oficiales de la Comisaría Tapatía se confirma, es una persona, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien, bueno, pues de acuerdo a datos preliminares, habría sido víctima de un intento de asalto y los ladrones lo hieren en varias ocasiones con un objeto punzocortante. Esta persona, bueno, pues ya es atendida en estos momentos por paramédicos de Cruz Roja, quienes acuden hasta este lugar. Le han prestado ya los primeros auxilios, lo reportan en estado de regular a grave, en estos momentos ya a punto de trasladarlo hasta el puesto de socorros más cercanos para una atención más exhaustiva, más integral. Fueron vecinos de aquí del lugar quienes se percatan de la agresión. Luego este hombre queda tirado sobre la rúa y bueno, pues intentan prestar los primeros auxilios, taparle las heridas o la herida. Desconocemos cuántas agresiones trae por objeto punzocortante, debido a que bueno, pues los paramédicos siguen trabajando en el lugar. Será posterior a esta transmisión cuando nos estén ofreciendo un poco más de detalles, que por supuesto les estaremos compartiendo a ustedes. Repito, mi ubicación es la colonia Oblatos de Guadalajara. Estamos sobre la avenida Juan Pablo II, en el sentido que va hacia la glorieta de los Artesanos, de circunvalación hacia Artesanos, metros antes de esta glorieta, donde un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad resulta lesionado por arma blanca. Se habla de que bueno, pues le intentaron despojar de sus pertenencias a algunos sujetos. Y lo que ha trascendido de manera preliminar es que esta motocicleta que ustedes pueden ver en las imágenes, bueno, pues habría sido parte del el vehículo donde los ladrones abordaron a esta persona. Esto está por confirmarse, repito, es información que nos han compartido en el lugar aquí algunos vecinos, misma que les estaremos confirmando un poco más tarde. Ya en el lugar, los paramédicos brindándole las primeras atenciones a este joven, que bueno, pues aqueja bastante dolor. Se le aprecia alguna herida a la altura del pecho. En el lugar ya arribaron también familiares de esta persona, quienes bueno, pues se muestran bastante preocupados por obvias razones. Por fortuna esta persona está consciente. Estaremos muy pendientes pues de la información de paramédicos, de su estado de salud. En estos momentos ya a punto de trasladarlo hasta un puesto de socorros. Lo reitero, es la colonia Oblatos de Guadalajara, donde bueno, pues este hombre, desgraciadamente víctima de la inseguridad que vivimos todos los días en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Esté pendiente de próximas transmisiones. Yo soy su servidor Abraham Maciel, reiterándole la invitación para que mañana en punto de las 10:30 de la mañana nos sintonice nuestro canal de Facebook, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, donde le estaremos brindando todos los detalles de esta y más noticias en nuestro recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy su servidor Abraham Maciel. Mientras tanto, esté pendiente de próximas transmisiones y yo le deseo que siga teniendo una excelente noche.